the crib, can't leave my house without that fire. I'd have been through shit, but I made. Punch me in, they see me in. I won't ever lose her, but I was just stepping myself for the win. She brought a friend, beat her to pussy, then I go and talk to the hot in the band. She was my youngest, but say it's confusing. I already done from the start to the end. You just a fan, why I'ma tell you these? And now I'm trying to run it on bands. I need that bag, today, so I got time to be tripping or writing a love song. Yeah, you like a love song. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les traigo, como pudieron ver en el título, unos ajustes para su celular para que den todo rojo en esta nueva actualización. Para que, bueno, esto funcione para todos los modos, para cualquier arma, ya que muchas personas es lo más que preguntan, que funciona para PP, clasificatorio, doble escuadra. Entonces si funciona con cualquier arma, sea arma de larga, arma de corta. Entonces, para que tengan eso en claro, quédense hasta el final del video para que tengan todo y todo lo esté funcionando al 100%, ya que estas son opciones que no banean ni nada por el estilo, ya que son opciones del celular. Todo bien, gente, no crean eso que les dicen, que por las opciones banean o que son hack o son macros, son cosas así. No es nada, no es nada, porque son opciones de nuestro celular que ni siquiera son para que, por lo menos, que le dice que es macro para Free Fire. No, porque esas opciones son que nos ayudan a algunas cosas, a mejorar nuestras cosas en el celular, y en eso que nos mejora nuestras cosas en el celular nos funciona para levantar menos Free Fire, que nos aumenta la sensibilidad y todas esas cosas. Entonces, bueno, síganme en mi Instagram para que estén pendientes de todo por allá. Las personas que quieran jugar conmigo, que les pasen idea para un PvP, bueno, que vean mi Instagram, pero ya les estoy respondiendo a todos. Que se suscriban al canal, dejen su like en este video para tener más contenido así. Y bueno, muchas gracias por el apoyo, los amo mucho y los dejo con el video. Y bueno, gente, estando aquí, ya estamos en ajuste. Bueno, no vamos a ir a hacer esto. Lo primero que vamos a ir a buscar puntero del mouse del panel Celtic grande. Esto lo vamos a estar buscando. Bueno, esperamos que cargue esto. Siempre tarda un poco en cargar, no es nada del otro mundo. Esperamos solo un toque. Las personas que lo quieran buscar normalmente, lo buscan normalmente. Bueno, quédense hasta el final del video, se lo vuelvo a repetir, porque muchas personas se quedan hasta el final del video y bueno, se saltan algunos pasos. Entonces, bueno, esos pasos ayudan mucho y bueno, puede ser que no les funcione. Entonces, puntero de mouse del panel táctil grande, lo activamos. Tamaño y estilo de fuente, lo ponemos así como yo lo tengo. Lo ponemos al máximo y le subimos uno. Ahí, como pueden ver, todo bien. Vamos a retroceder, retrocedemos aquí, retrocedemos. Nos vamos a accesibilidad. En accesibilidad nos vamos a interacción y habilidad. Interacción y habilidad, nos vamos a menú de asistencia. Menú de asistencia, lo vamos a activar. Opciones del menú de asistencia, aquí lo vamos a poner todo como lo tenemos ahí. Aquí no movemos nada. Ajustes adicionales, aquí no movemos nada tampoco, como pueden ver. Pulsar una vez para deslizar, nosotros lo dejamos desactivado. Ustedes lo van a tener activado. Tamaño del menú de asistencia, nosotros lo ponemos en pequeño, en más ajustes. Aquí en tamaño del panel táctil, nosotros lo ponemos en pequeño. Tamaño del cursor mediano, velocidad del cursor rápido, zoom en el mínimo. Y transparencia lo ponemos en el mínimo. Aquí, como pudieron ver, en el mínimo. O bueno, ustedes también lo pueden subir al máximo. Y aquí ya esto no, esto es como para que brillo pueda tener. Bueno, ustedes lo ponen aquí como ustedes quieran, yo lo tengo ahí. Y bueno, ya yo creo que esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Es un video rápido, gente. Las personas que, bueno, que no entendieron, se los vuelvo a repetir, porque hay personas que dicen que explico muy rápido. Bueno, aquí en ajuste, ya aquí como pudieron ver, pequeño, mediano, rápido. Tamaño de lupa, pequeño, se me está olvidando eso. Y bueno, ya aquí como pueden ver, ajustes adicionales, ya aquí no movemos nada. Esto, si lo tienen activado, lo desactivamos. Bueno, que algo que les quiero decir, que bueno, entonces preguntarán, Gerson, ¿hay que dejar eso activado para siempre o lo activamos? Bueno, yo lo activo cada vez que voy a jugar o así, pues no es que lo pueden tener, lo tienen que tener activado siempre, no, lo pueden desactivar y todo bien. Mire, lo ha activado, el dispositivo le funciona al 100%, bien. Las personas que lo quieren dejar activado, bueno, déjenlo activado, no pasa nada, gente, no pasa nada. Al abrir esto, nada, pues, y cuando lo quieren cerrar, solo bueno, esto también nos ayuda como para que, como pudieron ver, es como un menú de asistencia, como ahí lo dice. Entonces, ustedes solo lo desactivan aquí y ya, pues, yo
como les digo, no lo tengo activado, a veces lo activo cuando voy a jugar y no pasa nada, pues no lo pueden tener activado para siempre, lo pueden dejar así, no les añade celular ni nada. Gente, como les dije, esto es libre de ban, no hay nada del estilo. Como pueden ver, no es nada que nos descargamos un macro o algo así, está en nuestro celular. La persona que se pregunta en qué celular tengo, tengo un A10S, un Samsung A10S. Y bueno, ya esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado, que se suscriban al canal, que me pongan en los comentarios qué video quiere que les siga trayendo. Y nos vemos en otro video. Chao, chao.